Shalom y bendiciones a todos los que se conectan, a todos los hermanos a través de la plataforma de Algo nuevo para ti y también a Texhua TV, como cada semana estamos uh, contentos de poder estar con ustedes en este estudio de El cristianismo a través de la historia. Hemos cubierto bastante material ya, hemos cubierto bastantes cosas y hoy hoy tenemos una clase interesante ya que hoy vamos a ver la caída o el debacle del Imperio Romano. Y a través de cómo el imperio romano empieza a caer, vemos que van a empezar a entrar diferentes pueblos, y cada uno de ellos va a contribuir a no solo a la historia que es el imperio romano. Acuérdense que hasta este punto, el cristianismo, o lo que se conoce como el cristianismo, ha crecido, se ha ido extendiendo y ha avanzado dentro de lo que es el imperio romano. El imperio romano le dio. Le, le dio el apoyo para a través de constantino y a través de los diferentes emperadores después con los hijos de constantino para que creciera y se fortaleciera más allá de que desde el inicio hubo persecuciones y hubo muchas cosas pero siempre el cristianismo estuvo dentro del margen de lo que era el imperio romano. Hoy vamos a ver que la caída del imperio romano y, y lo que se conoce como las uh, confederaciones o las, la federación, de hecho, viene interesante porque ahora que estamos viendo estos términos, quizás... Se le hace, se, se, se le empieza a, a ver o empieza a hacerle clic a usted. Bueno, ahora me acuerdo de Star Wars, el Imperio, y la República Federal y el Imperio. Star Wars tiene que ver en, en, en su totalidad. O más, 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 más bien tiene que ver mucho con lo que es el Imperio Romano. Y, y está basada en todo lo que es el Imperio Romano. Por eso usted ve que, que dice el imperio. A la República, la, la, los, la Federación, ¿no? so, mucho del lenguaje que usa Star Wars tiene que ver con, con Roma y lo que es el Imperio, lo que sucede en, en, en el Imperio. Esto es interesante porque vamos a ver cómo todo lo que está afectando al Imperio en sí tiene, complica tiene implicaciones en lo que es la religión. Y, y, y vamos a ver varias cosas interesantes el día de hoy. Así es que quédese conmigo la próxima. Ahora uh, que vamos a aprender, acuérdense, estamos haciendo estos estudios no para atacar a nadie, simplemente para saber y darle a entender a la gente, el, la religión o el sistema de creencias tradicional que tenemos el día de hoy, con más de 49 mil de denominaciones en todo el mundo, tiene una historia. Y hemos llegado a este punto. Porque a través de la historia vamos viendo cómo ha ido cambiando todo esto. Empezando desde Yeshua, los seguidores de Yeshua, los seguidores de Jesús, y cómo todo ese movimiento empezó a morir para después darle entrada a lo que se denominó como el movimiento cristiano. Y hoy vamos a ver que el movimiento cristiano, como se conoce, no se espante, pero le voy a decir, el movimiento cristiano como se conoce, vamos a ver qué dice, muere y empieza a crecer lo que se conoce como la iglesia católica. Es que vamos a, vamos a ver, uh, vamos a leer unas, un par de cositas por aquí. Así es que acompáñeme. que dice aquí, uh, dice bajo el régimen de los bárbaros. Ok, y bien interesante porque dice, acuérdense, estamos leyendo el libro de, Ah, uh, justo, justo González, historia del cristianismo, el tomo 1. Dice, si solo, para, si solo para esto los bárbaros fueron enviados dentro de las fronteras romanas, para que la iglesia de Cristo se llenase de unos y su suevos, de vándalos, de borgoñones, de diversos e innumerables pueblos de creyentes, loada y exaltada de ser la misericordia de Dios, aunque esto sea mediante nuestra propia... Destrucción. Esto lo escribió Pablo Oso, o, o, Orocio, uh, dice uh, el viejo imperio romano estaba enfermo de muerte y no lo sabía, allende sus fronteras del Rin y del Danubio bullía una multitud de pueblos prontos a irrumpir hacia los territorios romanizados, estos pueblos a quienes los romanos siguiendo el ejemplo de los griegos llamaban bárbaros, habían habitado los bosques y las estepas de la Europa oriental, durante siglos. Desde sus mismos inicios el imperio romano se había visto en la necesidad constante de proteger sus fronteras contra las incursiones de los bárbaros. Para ello se construyeron fortificaciones a lo largo del Rin y del Danubio y en la Gran Bretaña se construyó una muralla que separaba los territorios romanizados de los que aún quedaban en manos de los bárbaros. A fin de, de viabilizar la defensa, se hicieron repartos de tierras entre los soldados, que en calidad de colonos vivían en ellas a condición de acudir al campo de batalla en caso necesario so, entonces le daba tierra a los soldados para que ellos vivieran en las comunidades y est estuvieran listos para cualquier evento cualquier guerra estuvieran ahí so, toda, todos los campos de las ciudades era, eran propiedades de los de los soldados eso es interesante porque uh, porque va a haber Va a haber algo interesante aquí después. Dice, de este modo, el imperio romano pudo defender sus fronteras hasta mediados del siglo IV. Pero a partir de entonces, su defensa se hizo cada vez más difícil hasta que por fin toda la porción occidental del imperio sucumbió ante el empuje de los invasores. Entonces, ahora vamos a ver cómo el imperio romano se empieza a, 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 a desplomar. Y vamos a ver cómo diferentes partes empiezan a ser atacadas. Y diferentes partes empiezan a, a ser atacadas en el imperio. Pero va a traer una repercusión en la iglesia. Por eso es importante. Porque a medida que vamos estudiando la historia. Nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Y podemos verificar. Esta. Usted la puede verificar a través de la historia. O la historia universal. Puede ver todas estas cosas que son validables. Y todo esto afectó. Aunque no nos habla la historia con sobre la religión como tal, pero afectó a la religión. Así es que, uh, bien interesante, dice aquí, fíjense, las causas y etapas del desastre. Se ha discutido mucho acerca de las causas de la caída del imperio romano. En la misma época que los acontecimientos estaban teniendo lugar, no faltaron paganos que dijeran que el desastre se debía a que, a que el imperio había abandonado sus viejos dioses. Y que por lo tanto estos le habían retirado su protección. Acuérdese. para la mentalidad del antiguo, antiguo cercano oriente y para la mentalidad del primer siglo, la protección de los pueblos dependía de los dioses. Y estamos hablando de los, la gente ah, pagana, la gente que creía en las deidades. Ellos, para ellos su mentalidad es como ellos se olvidaron de los dioses. Entonces los dioses retiraron. Su protección. Lo vimos en, en la porción uh, bíblica de esta semana, cuando estudiamos la porción bíblica de Shelag Leha, cuando los espías van a explorar la tierra y, y, y ellos se dan cuenta y Josué y Caleb dice no los comeremos como a pan. Su, su protección, su cuidado se ha retirado. ¿Por qué? Porque Josué y Caleb entendían que lo que protegía a, lo, a, a, la, a la tierra prometida, a las deidades. Eran, no eran tan poderosas como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como el Dios de Israel, porque esa era la mentalidad. Hoy en día, aún, aunque usted no lo crea, hoy en día, aún en los pueblos, en muchos pueblos, todavía sigue estando esa mentalidad. Y por eso, en muchas de las iglesias, de las parroquias, de, uh, de, de, las, de las iglesias principales, de, de los pueblos, hay un santo, y ese santo es el santo patrono del pueblo. So, la religión católica se se, se se fundó aún en el mismo principio porque ellos ellos entienden que el santo patrono de ese pueblo, de esa ciudad, es el que protege y da protección a todos los, a todos los ciudadanos. Y por eso, por ejemplo, yo soy de México y en México, el 19, el, se me olvidó hasta la fecha, el 19 de agosto, creo que es el 19 de agosto. Se le hace la fiesta al santo patrono de San Luis por el pueblo, que y hacen una fiesta, hacen una feria, y hacen tanto. ¿Por qué? Porque están honrando al, al santo patrono de, 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 ese, de ese pueblo. Uh, las fiestas patronales de, de todos los pueblos es lo que significa. que ¿okay? uh, ¿Y de dónde viene ese culto? Uh, acuérdense de dónde viene todo esto. Del de culto imperial, del culto al César. Yo ahora vamos entendiendo cómo están todas estas cosas. Uh, así es que uh, los, los carnavales, uh, muchas de estas cosas que, que podemos ver reflejados. Uh, así es que entonces dice uh, eh, que habían abandonado sus dioses y que por tanto estos le habían retirado su protección. Esta acusación que ya desde el siglo II se acostumbraba a dirigir a los cristianos ante cualquier calamidad. Déjeme ver si quito esto para que... Ok, ahí. Ante cualquier calamidad. Me perdí, juntaba. Ah, no presentaba novedad alguna. Frente a ella, los cristianos res respondían que la causa de los acontecimientos que estaban teniendo lugar era el pecado de los romanos y en particular de los paganos entre ellos. Dios estaba castigando a Roma no solo por haber perseguido a los cristianos, sino también y sobre todo por sus costumbres licenciosas y por su falta de fe. So, hay, una, hay una lucha. Los paganos dicen, se alejaron de, de los dioses de Roma y los cristianos dicen, no, esto está pasando porque ustedes persiguieron a los cristianos y por la falta de fe. So, estaba la lucha ahí. Ah. En, en épocas más recientes, ha habido historiadores que han adoptado una de estas dos explicaciones, aunque modificándolas de acuerdo a los nuevos tiempos. Así, por ejemplo, hay quien dice que Roma cayó por haberse hecho cristiana. Pues el pacifismo que predicaban los cristianos debilitó su, poder, su poderío militar. Empero, tal opinión se olvida que cuando Roma cayó, tanto los que la defendían como los godos que la tomaron eran cristianos, según veremos más adelante. Frente a tal opinión, hay quienes repiten todavía la interpretación según la cual la caída del imperio se debió a sus vicios y toman de ello la lección que ha de ser aplicada en nuestros días. Las razones de la caída del imperio son mucho más complejas. El imperio tenía que sucumbir porque era imposible mantener el desequilibrio que existía entre la vida de sus súbditos y la de los bárbaros. A un lado del Rin y del Danubio la vida era mucho más fácil que al otro lado. So, tenía que sucumbir porque la vida de Roma era mucho más fácil que la del otro lado. Y tarde o temprano esto, esto iba a caer, un, iba a crear un caos y el imperio romano tenía que caer aquí aquí lo dice mire en, en consecuencia los bárbaros se sentían atraídos por las riquezas del imperio frente a ellos los defensores de la vieja civilización acostumbrados como estaban a la vida muelle, a muelle que dan las riquezas podían ofrecer poca resistencia efectiva por esta razón cuando los bárbaros comenzaron a atravesar las fronteras y por alguna razón el imperio no estaba pronto a, a la defensa se acudió re -repe repetidamente al recurso de los ricos, comprar la buena voluntad de la oposición. A los bárbaros se les daban entonces tierras y bajo el título de federados, aquí aparece la federación, se les permitía vivir dentro de las fronteras del imperio a cambio de que lo defendieran contra cualquier otra incursión por parte de algún otro grupo. El resultado fue que pronto la mayor parte del ejército estuvo constituida por soldados bárbaros. Frecuentemente bajo el mando de oficiales del mismo origen. Tales tropas se consideraban a sí mismos romanas y en ocasiones defendieron el imperio valientemente, pero en otras sencillamente se rebelaron contra la autoridad imperial y siguieron sus propios intereses. Buena parte de los bárbaros que causaron gran consternación en la, en la cuenca del Mediterráneo eran de hecho soldados del imperio. Sovenían unos, les ofrecían tierra, los hacían federados. Con tal de que protegieran la tierra. Llegó a crecer tanto el ejército. Que estos se, se, se sentían romanos. Pero tenían dos opciones. O defendían al Imperio de Roma. O seguían sus intereses. Y atacaban al Imperio de Roma. Como ocurrió en muchas ocasiones. So, Vamos a empezar aquí donde dice el resultado. Eh, el resultado de todo esto fue una muchedumbre de visigodos al mando de Fritigernes. Se, presenta, se presentó ante las fronteras del, del Danubio pidiendo instalarse en territorio romano. Tras una serie de negociaciones, los visigodos fueron admitidos en calidad de federados. Pero pronto se rebelaron y tomaron armas contra el imperio. Fue entonces que tuvo lugar la batalla de Andriópolis en el año 378. ¿Por qué es importante esto? Porque dice, ah, en pero la paz no duró largo tiempo. Roma estaba dispuesto a, dispuesta a compartir sus riquezas con los godos, ni tampoco... No estaba dispuesta a compartir sus riquezas con los godos, ni tampoco a defenderlas. Por tanto, en el 395, los godos se paseaban de nuevo por Grecia, saqueando los campos y pequeñas poblaciones, y obligando a los habitantes de la región a refugiarse en las ciudades amuralladas donde el pánico y el hambre abundaban. Ahora, fíjese, ah, bien interesante, porque aquí dice. Déjenme llevarlo a la, a la parte esta. Fíjese. A fines, en resumen, a fines del siglo V, la porción occidental del Imperio Romano había quedado dividida entre una serie de reinos bárbaros. De estos, los más importantes eran los de los vándalos en el norte de África, los visigodos en España, los siete reinos de los anglos y los sajones en la Gran Bretaña, el de los francos en Galia y el de los... O ostrogodos en italia Entonces, ahora vamos a ver que el imperio se va a dividir entre el imperio romano la porción de occidental se va a dividir entre uh, una serie de, de, de reinos bárbaros entre los cuales están los los vándalos del norte que son que quedan en áfrica los visigodos en españa los siete reinos de anglos y los sajones y usted dirá de ahí viene la palabra anglosajón porque hay, había imperios de anglos y sajones Después se combinaron y estuvo el anglosajón, el, el hombre blanco fuerte, uh, de la Gran Bretaña, el de los francos en Galia, que viene a ser el imperio de Francia, y los de Italia. Ahora, fíjense, le estoy mencionando África, España, Gran Bretaña, Francia e Italia. Y esto va a ser bien importante. Porque. Déjenme, tomo un cafecito. Porque. Aquí es donde vamos a empezar a ver que el reino del norte o Alemania, los reinos germánicos, dice los diversos jefes o reyes bárbaros no se consideraban a sí mismos independientes del Imperio Romano. Muchos de ellos habían cruzado la, la frontera, las fronteras con permiso del Imperio para establecerse como federados. Otros, aunque al principio invasores, habían terminado poniendo, poniendo sus armas al servicio del Imperio frente a algún otro pueblo bárbaro. A la postre, todos continuaban declarándose súbditos del imperio romano. Su propósito no había sido destruir la civilización romana, sino participar de sus beneficios. Por tanto, aun cuando muchas veces sus campañas y sus políticas destruyeron mucho de esa civilización, a la larga, casi todos los pueblos establecidos en el viejo imperio terminaron por romanizarse. Esto puede verse hasta el día de hoy en los idiomas que se hablan en España, Portugal, Francia e Italia, cuyas raíces se encuentran mucho más en la lengua latina que en la de los bárbaros. Por eso usted ve que el español, el francés, el italiano, el portugués, todos tienen la misma raíz de latín. Si usted habla una persona en portugués y usted habla español, usted va a ver palabras que dice, ah, ok, entiendo una que otra palabra. Hay palabras en francés. Que, que, que tienen, no todo el lenguaje es lo mismo, pero tienen la misma raíz. El español, el portugués, el francés, el italiano. Por eso estoy hoy el italiano aquí dice, mamá mía, y usted dice, ah, esas palabras las entiendo. Muchas palabras del italiano. So, ¿Por qué? Porque todo esto viene como resultado de la, de la cultura romana, de, del, del idioma latín. Uh, mire, aquí viene, aquí viene, dice, la... Muchos de estos invasores eran cristianos. En el siglo IV, oiga la palabra que hice, eran cristianos. En el siglo IV, cuando los visigodos que, que, que se encontraban en el norte del Danubio, había, había habido entre ellos misioneros provenientes de la porción oriental del Imperio Romano. El más famoso de ellos, quien solo conocemos el nombre, el nombre godo de Ulfilas, había diseñado un modo de escribir la lengua gótica. Aquí vienen los góticos. Si usted ha escuchado de los góticos, dice la lengua gótica, y había traducido las escrituras a ella. Además, en tiempos del emperador Constancio, hijo de Constantino, había habido en Constantinopla un fuerte contingente de soldados godos al servicio del imperio. Muchos de estos soldados se hicieron cristianos y después regresaron a su pueblo con su fe. Puesto que todos estos contactos tuvieron lugar en época del apogeo del arianismo, en el oriente, los visigodos se convirtieron a esa forma de la fe cristiana. A través de ello, también los ostrogodos, los vándalos y otros pueblos bárbaros se hicieron cristianos arrianos. Se escuchó la, la enseñanza de la semana pasada, entonces ahora sabe por qué llevamos la secuencia de los arrianos y lo que era uh, la, la divinidad y la trinidad y todavía sigue el debate de, de todo esto. Dice, la falta de documentos nos impide conocer los detalles de esta rápida y enorme expansión del cristianismo, allende las fronteras del imperio. Si lo conociéramos, probablemente sería una de las más interesantes páginas en la historia de la Iglesia. En todo caso, el hecho de que muchos de los bárbaros que en el siglo V se establecieron en África, España e Italia eran arrianos, esto tuvo serias consecuencias, pues. Pues hasta entonces la cuestión del arianismo nunca había sido debatida en la porción occidental del imperio como lo había sido en la oriental. Por lo tanto, buena parte de la historia de la iglesia durante los siglos V y VI consistía en el conflicto entre el arianismo y la fe católica. Y aquí dice, el modo en que aquí utilizaremos el término fe católica no se refiere al catolicismo romano actual, sino sencillamente a la fe. De quienes aceptaban la doctrina trinitaria que había sido promulgada en los concilios de Nicea y Constantino. Y oiga lo que dice aquí, porque esta, esta parte. Esta parte la, la, se la voy a subrayar aquí, porque a mí me gusta que, que usted vea esta partecita aquí, para que usted vea que. Porque esto que vamos a leer, bien interesante. Es más, se lo voy a poner en rojo para que vea que. Fíjese, dice, dice aquí dice, en este, en el modo que aquí utilizamos el término de la fe católica, no se refiere al catolicismo romano actual, sino sencillamente a la fe de quienes aceptaban la doctrina trinitaria que había sido promulgada en los concilios de Nicea y Constantinopla. En este sentido, ahora sí ya está hablando de la actualidad, dice en este sentido, tanto los protestantes... ¿Cómo los católicos del siglo XX sostienen la fe católica frente al arrianismo? So cuando cuando usted le preguntan, ¿por qué tú crees en el Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque así lo dice la Biblia. La respuesta correcta es: porque así lo estableció la Iglesia Católica. Y todos compartimos la fe católica que viene del Concilio de Nicea. Y el concilio de Constantinopla. Eso no es algo ni siquiera que está en la Biblia. Pero tanto los protestantes como, lo, como la iglesia católica, la fe católica, a los católicos de hoy, siglo XX, siglo XXI, sostienen la fe católica frente al arianismo. Eso algo, algo algo a considerar. ¿okay? Y esto lo dice un recurso cristiano, acuérdense siempre. Dice, lo que estaba en juego era primero si los arrianos obligarían a los católicos a convertirse o viceversa. Y segundo, si los bárbaros que todavía eran paganos se harán católicos o arrianos. Okay. So, ahora vamos a hablar un poquito del uh, el reino de, de, de África, para que usted vea. Dice, gensé, gensérico era arriano convencido y por lo tanto trató de forzar a sus súbditos a aceptar la fe arriana puesto que en los territorios que había conquistado había muchos creyentes católicos, así como donatistas. Pronto se desató la persecución. Todas las iglesias fueron confiscadas y entregadas a los arrianos, al tiempo que se expulsaba del país a los obispos católicos. A la muerte de Gensérico, en el año 477, le sucedió Unérico, quien al principio fue más comedido en su política religiosa. Pero Genserico había establecido toda una jerarquía arriana bajo la dirección de un patriarca de Cartago, y cuando hubo un conflicto entre dicho patriarca y el obispo católico de la ciudad, la persecución se desató con más fuerza que antes. Unérico les prohibió a sus súbditos vándalos hacerse católicos o asistir al culto católico. Poco después prohibió enteramente el culto católico y expulsó a los obispos y a buena parte del clero de esa persuasión muchos fueron torturados y a algunos se les cortó la lengua fue por esta fue por razón de esta persecución que el término vandalismo adquirió el sentido que hoy tiene Unérico murió en el año 484 y entonces am, am, amainó la persecución la política del rey Trasamundo fue dejar que el catolicismo muriera por sí solo, sin perseguirlo abiertamente. Con ese propósito continuó la prohibición de que los vándalos se hicieran católicos nicenos y promovió debates entre católicos y los arrianos. En tales debates el obispo Fulgencio de Ruspe salió a relucir como uno de los grandes defensores de la ortodoxia. Vea, aquí se está usando ya el término católico y de aquí en adelante usted va a empezar a ver el término católico. Bien interesante, ponga cuidado, ¿eh? porque aún este recurso ah, nos, nos dice, de aquí va a empezar a existir el término católico. Dice aquí, todo esto, sin embargo, tuvo funestas consecuencias para la iglesia en la región. Ya hemos señalado en la, ante, en la sección anterior que la iglesia en el norte de África se, había, se hallaba dividida a causa de las, del sisma donatista. Ese sisma persistía aún a ello vino a sumarse ahora medio siglo de gobierno arriano y una nueva conquista por parte de las tropas que en fin de cuentas era casi tan extranjeras como los vándalos mismos. El resultado de todo esto fue que la región quedó tan dividida y el cristianismo en ella tan debilitado. Oiga, y el cristianismo tan debilitado que la conquista árabe siglo y medio después fue relativamente fácil. Y después de esa conquista, la fe cristiana desapareció. La fe cristiana desapareció. Entonces, ahora estamos hablando de términos católicos y estamos hablando de que el cristianismo estaba tan debilitado y la conquista árabe fue fácil y después de la conquista, el, la fe cristiana, lo poquito que quedaba de la fe cristiana, desapareció. Y estamos hablando del año 500, del año 600, después de, la, después de la era común, después de la muerte, después de la presencia de Yeshua, al año 500. Y ya nos está diciendo que lo poquito que quedaba del cristianismo desapareció. Y ahora lo que está en su apogeo es lo que se conoce como la fe católica. Esa es la historia del cristianismo, mi hermano. No se enoje, verifíquelo. Estudíelo, saque sus propias conclusiones. Eso es África. Ahora se acuerda que el, 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 el imperio también dice que se dividió en, en España. Bueno, ahora dice el, el reino visigodo de España. En sus primeros tiempos, el reino visigodo se extendía a buena parte de lo que hoy es Francia y su capital estuvo en ciudades francesas tales como Tolosa y Burdeos. Pero al principio del siglo IV, el reino de los francos, bajo la dirección de Clodoveo, comenzó a ensancharse hacia los occidentes a expensas de los visigodos. En el año 507, la batalla de Beaulieu, Beau 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 Clodove Clodoveo los derrotó y dio muerte a su rey Alarico II. A partir de entonces, el reino de los visigodos se fue desplegando cada vez más hasta que llegó a ser un reino casi puramente español. Por otra parte, no toda España estaba en manos de los visigodos, pues los suevos conservaban aún su independencia en la esquina noreste de la península. Al establecerse ahí, los suevos eran paganos, pero pronto se hizo sentir la presencia de los antiguos habitantes de la región, que eran católicos, así como de los vecinos visigodos, que eran arrianos. Por tanto, algunos suevos se hicieron católicos y otros se hicieron arrianos. La conversión definitiva del reino al catolicismo tuvo, alre tuvo lugar alrededor del año 550. Cuando el rey arriano Cararico le pidió a San Martín de Tours uh, que sanase a su hijo enfermo. Cuando su hijo se curó, Cararico se hizo católico. Como lo había sido Martín de Tours. Entonces. Tomó por consejo en asuntos religiosos al abad de un monasterio cercano, Martín, a quien hizo arzobispo de Braga, puesto que esa ciudad era la capital del reino. Martín de Braga quedó al frente de toda la iglesia en el país y se dedicó a persuadir a todos de la verdad de la doctrina trinitaria. A su muerte, en el año 580, el arianismo casi había desaparecido. So, todo el mundo en, la, en, en España. O el reino de España se hizo católico. ¿Por qué? Porque creían en la Trinidad y venían de Constantino, del concilio de Constantino, de donde viene todo el movimiento católico. So España se hizo católico ah, completamente. Y después vamos a ver que España se hace fuerte y España empieza todo lo que son las... Ah, ¿Por qué es importante esto? Porque, mire, más adelante nos vamos a dar cuenta de que España, Francia y, y donde se están levantando todos estos imperios van a salir lo que son las cruzadas y lo que son los famosos caballeros templarios que van a ir a liberar cuando realmente fueron a saquear, a matar judíos, a destruir Jerusalén, pero de aquí, de todo esto de España, de Francia, van a salir los caballeros templarios. Que eran cristianos cometiendo crímenes horrendos en nombre de Cristo. Y si usted no ha visto la historia de los caballeros templarios, yo le animo a que la, la estudie. Porque estos hombres eran cristianos, pero trabajaban. ¿O quién les daba órdenes? El Papa, los Papas. Y al final, ¿quién mandó a perseguirlos y quién mandó a destruirlos? Los papas. ¿Por qué? Porque los caballeros templarios en sus viajes a la Tierra Santa se dieron cuenta de muchas cosas y muchos secretos y muchas, muchas, mucho dinero, muchas cosas que después terminaron persiguiéndolos y destruyéndolos a todos. Ve cómo la historia está conectada y podemos entender y podemos ver muchas cosas que están pasando. Porque quizás habíamos visto pedacito aquí, pedacito allá y los caballeros templarios. Y ahí y quizás usted ha visto la, la película del el Código de Da Vinci. Bueno, a través de todo lo que estamos viendo y todo, usted puede conectar el Código de Da Vinci y decir ahora entiendo la historia del el cristianismo a través de la historia y está encerrado en la iglesia católica. No, pero yo soy cristiano. ¿De dónde viene la fe? ¿Qué es lo que estamos defendiendo? Sigamos, sigamos. Así es que dice. Mientras tanto, el reino de los visigodos se había establecido firmemente en la península ibérica. Uh, expulsando a los vándalos y sometiendo a los alanos. Otro pueblo bárbaro que había llegado por poco antes. Ya okay, hablamos de España. Ahora. Dice uh, aquí esta parte. Empero, no le quedaba mucho tiempo de vida al arrianismo. Acuérdense que el arrianismo es el que defendía que, uh, que Jesús no era la misma esencia del Padre, que Jesús no podía ser el mismo Padre, que Jesús era el enviado del Padre, más, más o menos así, que era de la sustancia semejante, pero no era de la misma sustancia. Dice: uh, no le quedaba mucho tiempo de vida al arrianismo en España, al igual que en el norte de África y en otras regiones del imperio. La vieja población católica no estaba dispuesta a hacerse arriana, al mismo tiempo que los bárbaros conquistadores tenían cada vez cada vez más tendían a cada vez más adaptarse a las costumbres y a las creencias de los conquistados. Luego, el reino estaba maduro para su conversión al catolicismo cuando una serie de circunstancias políticas llevaron a esa conversión. El hijo de Le Leovigildo -Leo eh, Hermenegildo se había casado con una princesa franca de fe católica, pero la madre de Leovigildo, Goswinta, quien era arriana fanática, temía que su nieto se dejara llevar por la fe de su esposa y la hizo secuestrar. En respuesta a ello, Hermenegildo huyó de la corte y se retiró a Sevilla donde el obispo Leandro le convirtió a la fe católica. El resultado fue que cuando Hermenegildo tomó las armas contra su padre, su campaña fue una cruzada en pro de la doctrina trinitaria frente al ar arrianismo. La campaña de Hermenegildo no tuvo buen éxito, pues fue derrotado y muerto por las tropas leales del rey, pero a la muerte de Leovigildo, su, su hijo re Recaredo, hermano de Hermenegildo, siguió la política religiosa de su difunto hermano y se hizo católico. En una gran asamblea que tuvo lugar en Toledo en el año 589, Recaredo declaró su fe católica en presencia de Leandro de Sevilla e invitó a los obispos presentes a aceptar la misma fe. Al parecer los obispos no pusieron mayores reparos y pronto la mayoría de los clérigos del reino eran ortodoxos o católicos. Qué increíble que, que vemos que dentro de aún de la, de la fe, Vemos muertes, persecuciones, exilios con tal de defender los ideales. Seguimos uh, aquí en España. Dice, frente a tal inestabilidad política, la iglesia se presentó como un factor de orden y estabilidad, sobre todo después de la conversión del reino al catolicismo. Ya no dice cristianismo, ahora dice catolicismo. Acuérdense, estamos hablando del de reino de España. Y el reino de España completamente se convierte al catolicismo. Y que este catolicismo es el mismo que viene de Constantino y que es el mismo que supuestamente formaron los padres de la iglesia que vienen siguiendo lo que los apóstoles decían, pero ahora se llama catolicismo. Al año 600 ha cambiado totalmente la fe. Pero no podemos hablar de raíces del cristianismo cuando no entendemos todas estas cosas: que la fe cambió y dejó de ser la fe de Yeshua, Jesús el Mesías y sus discípulos a los padres de la iglesia, a las doctrinas y lo que se convirtió Constantino, Nicea, Constantinopla, y ahora es lo que se está defendiendo, y toda España se convierte al catolicismo. Dice se convirtió a conversión al reino al catolicismo cuando cesaron las constantes contiendas entre católicos y arrianos. Pronto el arzobispo de Toledo llegó a ser el segundo personaje del reino y los concilios de obispos que se reunían periódicamente en la capital tenían funciones legislativas no solo para la iglesia sino para en totalidad del orden social. Vamos a brincar a la otra parte. Bueno, esta partecita para que, usted, para que usted vea, porque si no me, me, me voy a brincar y... Dice, dice aquí, el personaje más distinguido de la iglesia española durante todo este periodo fue, sin lugar a dudas, Isidoro de Sevilla, hermano menor de Leandro, a quien en este último había educado tras la muerte de sus padres. Isidoro, Isidoro fue un erudito en medio de un mar de ignorancia. Oiga, en medio de un mar de ignorancia. Sus conocimientos de latín, el griego y el hebreo le permitieron recopilar buena parte de los conocimientos de la antigüedad y transmitírselos a las generaciones sucesivas. Esto lo hizo Isidoro en parte mediante la escuela que fundó en Sevilla, pero sobre todo a través de sus, de sus obras. Estos escritos no solo no son en modo alguno originales, Isidoro no es un pensador de altos vuelos al estilo de Orígenes o de Agustín, pero el valor de sus obras está precisamente en el modo en que recopila los conocimientos que lograron sobrevivir a las invasiones de los bárbaros y al caos que sobrevino. Aunque Isidoro compuso comentarios bíblicos y obras de carácter histórico, sus escritos más notables es Etimologías que consiste que consiste, que consiste en una verdadera enciclopedia del saber de la época. Aunque, despo, aunque desde nuestra perspectiva des, del siglo XX, mucho de lo que ahí se dice puede parecer ridículo y erróneo, el hecho es que las etimologías de Isidoro fueron uno de los principales instrumentos que contó la Edad Media para conocer algo de la ciencia de los antiguos. En ellas se incluyen no solo asuntos propiamente teológicos, sino también conocimientos y opiniones en los campos de la medicina, la arquitectura, la agricultura y muchos otros. Los estudios de Isidoro le dejaron a un, a un tiempo para ocuparse de la vida práctica de la iglesia. A la muerte de su hermano Leandro lo sucedió como obispo de España y como tal tuvo que presidir sobre, sobre varios concilios que en gran medida determinaron el curso de la iglesia y hasta el reino visigodo. De estos concilios, probablemente el más importante fue el que se reunió en Toledo el año 633. Ah, puesto que ese concilio nos da la idea y gloria de la miseria de la iglesia, oiga, mi gloria y miseria de la iglesia bajo el re, mi, régimen visigodo, conviene que nos detengamos a discutir algunas de sus decisiones en el campo político. La más importante acción del concilio fue apoyar las acciones del Cisen, Cisenando, quien había usurpado el trono de Vintilá. Vintil, Vintil, Unos nombres bien raros, Vintilá. Cisenando se presentó ante el concilio en actitud humilde, postrándose en tierra y le pidió la bendición de los que estaban ahí reunidos. ¿Okay? So ya vemos ahí. Aquí dice, en el campo propiamente teológico, el conflicto afirmó una vez más la doctrina trinitaria frente a los arrianos y decretó que el bautismo debía hacerse mediante una sola inmersión, pues la triple inmersión podía entender que la Trinidad estaba dividida y que por tanto los arrianos tenían razón. Además, el, el concilio legisló cuidadosamente acerca de la vida moral de los obispos y demás clérigos. Y en particular acerca de sus matrimonios, que solo deben tener lugar después de consultar con el obispo. Pero los castigos que señala para los, los clérigos que se unan ilegítimamente a mujeres son a todas luces injustos, pues mientras se ordena que la mujer sea separada y vendida por el obispo, se, se dice sencillamente que el clérigo hará penitencia por algún tiempo. Sin embargo, oiga, sin embargo. En su legislación acerca de los judíos, el Concilio presidió que por el hombre más ilustrado de su época nos da muestras más claras de la barbarie que reinaba, aunque el Concilio declara que no se ha de obligar a los judíos a convertirse, decreta además que a los judíos que, los judíos que fueron convertidos a la fuerza en tiempos del religiosismo príncipe Sisebuto no tendrá libertad de volverse a su antigua fe, pues al pues tal cosa sería blasfemia contra el nombre del Señor. Para evitar que los judíos conversos regresen a su vieja fe, se les prohíbe todo trato con los no conversos, aunque estos sean sus parientes más cercanos. O sea, si un judío se había convertido al catolicismo, a este judío no podía regresar. Y para evitar, tenía que cortar contacto con cualquier persona. Uh, que, que, que fuera con los no conversos aunque fueran sus parientes más cercanos so, por ahí viene en el ADN si tú te vas no, tienes, no debes tener contacto con la gente que no piense como nosotros eso okay? dice uh, no ten, uh, con los no conversos aunque estos fueran sus parientes más cercanos si algún converso resulta conservar todavía alguna de sus antiguas prácticas o creencias particularmente las abominables circuncisiones. Oiga, los, los hermanos cristianos católicos, diciéndole abominable a la circuncisión, sus hijos les serán arrebatados para que sus padres no los contaminen. Y si algún judío no converso está casado con una mujer cristiana, se le hará saber que tiene que escoger entre hacerse cristiano y separarse de su mujer. Tras la separación, los hijos irán con la madre. Pero si el caso es inverso y la madre es judía, los hijos irán con el padre cristiano. Entonces, si alguien se casaba con un judío uh, o un no converso, un judío, decía, bueno, tienes que decidir o te haces cristiano, católico o te separas de tu mujer. Ah, pues yo no acepto eso, yo quiero seguir con mi, con mi, con mi religión, mi creencia. Entonces te separas. Si eres hombre, los hijos se van con la mamá, te quedas solo. Pero si el padre era el cristiano, la mamá se va sola y los hijos se quedan con el padre que era cristiano. Para que los judíos dijeran, me convierto mejor por amor a mis hijos. Ahora vamos a, ver, a hablar un poquito de Francia. Porque esto, esto. Esto más adelante usted lo va a entender cuando. Cuando vea. Uh, aquí nos habla. Aquí nos habla va, varias cosas interesantes. Mire, aquí dice. Uh, donde empezamos a leer. Mientras los francos eran paganos, los borgoño, borgoñones eran arrianos. Pero sus reyes no persiguieron a los habitantes católicos del país. Como lo habían hecho los vándalos en el norte de África. Al contrario, estos reyes hicieron todo lo posible por establecer buenas relaciones con el pueblo conquistado, en su mayoría católico. Gon, gonde, Gondevaldo, por ejemplo, contó entre sus más cercanos consejeros al obispo católico abito de, de Viena. Um... Aunque el propio Gondebaldo no se hizo católico, su hijo Segismundo se dio ese paso y, por tanto, a partir del año 516, sus territorios estuvieron unidos bajo una sola fe. Cuando los Borgoñones fueron conquistados por los francos en el, en el 534, conservaron su fe católica. Por su parte, los francos, que a la larga se pose posesionarían de toda Galia y le darían el nombre de Francia, eran paganos. Cuando por primera vez penetraron en los territorios del imperio, estaban mucho menos organizados que los visigodos o los borgoñones. Además, sus contactos con la civilización romana habían sido escasos. Lejos de estar unidos bajo un solo jefe, estaban divididos en diversas ramas y tribus con cada uno su propio jefe. Pero poco después de su asentamiento en el norte de Galia, comenzaron a unirse bajo la dirección inteligente y poderosa de Maroveo, su hijo. Childerico y su nieto Clodoveo. A Clodoveo, vamos a, aquí, aquí dice, fue en medio de la campaña contra los alemanes, uno de los grupos que le disputaba el dominio de la Galia, que Clodoveo se convirtió. Se cuenta que le prometió a Jesucristo, el dios de Clotilde, o oh, para que usted entienda tenemos que leer atrásito. Clodoveo y sus, y sus francos habían tenido amplias oportunidades de conocer la fe cristiana. Pues todavía habitaban en Galia, los descendientes de los pueblos romanizados que habían sido conquistados por los francos. Puesto que parte del propósito de los francos era llegar a ser partícipes de la civilización romana, estos antiguos habitantes de la región eran respetados y escuchados por sus conquistadores. Además, Clodoveo se había casado con la princesa borgoñona Clotilde, que era cristiana. So ahora sí viene, fue en medio de la campaña contra los alemanes. Alemanes, uno de los grupos que disputaba el dominio de la Galia, que Clodoveo se convirtió, se cuenta que, se le pro, que le prometió a Jesucristo, el dios de Clotilde, su esposa, que si le daba la victoria se convertiría. Tras una ardua batalla, los alemanes fueron derrotados y Clodoveo recibió el bautismo el día de Navidad el, del año 496, junto a varios de sus nobles de manos del obispo católico Remigio de Reims. Este acontecimiento fue de gran importancia, pues a raíz de él, el pueblo franco, no dice se hizo cristiano, dice se hizo católico, y a la postre se daría origen al, ingra, al gran imperio de Carlo Magno. Y esto está a través de la historia, el imperio de Carlo, Mango, Carlo Magno. Y este imperio, si usted busca a través de la historia, usted se va a dar cuenta que este imperio es católico en su totalidad. Pero por lo tanto cuando dice se hizo cristiano aceptó al dios y pero celebraba navidad y estaba en navidad y, y ya sabe por dónde va la cosa ¿verdad? y esto querido hermano esto después del que la caída del Imperio Romano. Usted está viendo cómo se está extendiendo todo esto. Y ahora está haciendo un giro más allá. Porque ahora viene gente de muchas otras creencias. Y está levantando lo que es uh, sus imperios. A través de sus imperios. Se está dando auge a lo que es la creencia católica. Vamos a ver. Porque aquí dice: En medio de todo este proceso. La iglesia jugó un papel doble. Oiga, oiga, porque ahora estamos hablando de la iglesia. Jugó un papel, un papel doble. A veces, cuando había reyes poderosos como Clodoveo, pareció sencillamente prestarle su apoyo al poder. Pronto se estableció la costumbre de que los obispos fueran nombrados o bien por el rey o al menos con su consentimiento. La consecuencia de esto fue que muchos obispos eran funcionarios, funcionarios reales más que pastores y que muchos nombramientos se hicieron por razones políticas. Aunque buena parte de las tierras pertenecían a los obispados, y a veces precisamente por eso, los obispos no eran verdaderos pastores, sino más bien señores feudales que debían su posición y a la protección de algún rey u, u otro señor poderoso. En tal situación, el servicio a los pobres se descuidaba y se hacía poco por regular la vida eclesiástica. En el año 742, Bonifacio, el mismo que poco después consagraría a, a Pipino como rey, le escribía al, pa, al Papa Zacarías diciéndole que el gobierno de la iglesia estaba prácticamente en manos de los señor, de señores laicos y que un concilio de obispos para, para regular y renovar, y, regu, y renovar la vida de la iglesia era cosa desconocida en el reino franco. La iglesia era un total desastre. Porque los obispos o la gente en autoridad era puesta por el rey o con consentimiento por el rey. Y prácticamente no tenía nada que ver con la vida eclesiástica, pero esa función tenía que ver con algo político. Y la persona que era puesta ahí le debía su lealtad al rey. Yo así está la iglesia en Francia. La Gran Bretaña, las Islas Británicas. A esa zona, dice, había numerosas poblaciones de gentes cristianas y romanizadas. Algunas de estas personas se desplegaron a las zonas más, fácil, más fácilmente defensibles, mientras que otras pertenecieron en sus antiguas tierras donde quedaron bajo el régimen de los bárbaros que pronto invadieron la región. Otros bárbaros procedían del continente y eran en su mayoría anglos y sajones. A la postre quedaron organizados en siete reinos principales, aunque hubo más efímeros y de menor importancia: Kent, Exces, Succes, de donde vienen uh, los duques, Anglia Oriental, Wexes, North, uh, North, Northumbria y Mercia. Los gobernantes de todos estos reinos eran paganos. Aunque entre sus súbditos había un buen número de cristianos cuyos antepasados habían vivido en estas tierras desde antes de las invasiones. También había antes de las invasiones había ocurrido otra cosa de gran importancia para la historia del cristianismo en, la, en las islas británicas, se trataba de la misión de Patricio a Irlanda. Patricio era un joven cristiano que vivía en la Gran Bretaña donde su padre era oficial del ejército romano cuando todavía era muy joven. Una banda de irlandeses que asaltó la zona en que él vivía, lo apresó y lo llevó a prisionero a Irlanda. Ahí vivió por varios años como esclavo, pastoreando ganado, añorando, añorando su hogar y profundizando su fe. Por fin, mediante arreglos con el capitán de un barco, logró escapar, pero antes de poder regresar a su hogar, fue llevado al continente donde pasó muchas dificultades antes de regresar a la Gran Bretaña. Y aquí Patricio se convierte en una persona. Importante. Vamos a ver si, si le leo aquí. Aquí está. La iglesia que Patricio fundó en, Ir en Irlanda tenía varias características que la distinguían del cristianismo en el resto de Europa. De ellas, la más notable era que en vez de ser gobernada por obispos, quienes tenían autoridad eran los abades de los conventos. Además, el Domingo de Resurrección se celebraba en una fecha distinta. Las tonsuras de los clérigos... Clérigo, clérigos eran diferentes, etcétera. Poco después de la obra de Patricio, Irlanda se había vuelto un centro misionero, puesto que ya entonces los bárbaros habían invadido la Gran Bretaña y, puesto que en todo caso los pictos y escotos del norte de esa isla habían sido, habían sido cristianos, buena parte de la labor misionera de los irlandeses iba dirigida a la Gran Bretaña. So, la iglesia de la Gran Bretaña fue un poquito diferente a las, a las demás, fue un poquito más ortodoxa y más conservativa y un, y un poquito distinta uh, déjeme ver si, si encuentro algún, da, algún dato interesante por aquí dice en el proceso de conversión de los siete reinos sin embargo no tuvo, lugar, no tuvo lugar sin dificultades y oposición en el propio caso de Kent tras la muerte de Etelberto se exigió una breve reacción pagana aunque el nuevo rey se convirtió poco tiempo después uno de los episodios más curiosos en toda esta historia tuvo lugar en el pequeño reino de Anglia Oriental alrededor del año 630. Re ahí reinaba ahí Sigeberto, quien durante el periodo del exilio de Francia se había convertido y hecho bautizar. Sigeberto hizo venir de Kent al obispo Félix, quien llegó con un contingente de misioneros y maestros. Pronto el reino se hizo cristiano y el propio rey dec decidió dedicarse a la vida monástica. Tras abdicar en favor de un pariente, se retiró a un monasterio donde recibió la tonsura y se dedicó a la vida contemplativa. Ve, ah, era, un poquito era un poquito diferente a la, la Gran Bretaña. So, vamos a mucha información uh, de, de esta parte. Déjeme leer un poquito acerca de Italia. Italia. Dice aquí uh, te Teodórico, trató trató de ser buen gobernante y al principio de su reinado se rodeó de consejeros sabios, tomados de entre los habitantes anteriores del país. Empero su régimen tropezaba con una gran dificultad. Teor Teodórico y los ostrogodos eran arrianos. También lo habían sido aquellos uh, antes que ellos los erulos, mientras que los italo-romanos it que formaba la mayoría de la población eran católicos. El poder militar estaba en manos de los primeros, mientras que la administración civil quedaba necesariamente en manos de los últimos, pues entre los ostrogodos hasta el propio rey eran analfabeto. Pronto, los italo-romanos comenzaron a soñar de una invasión por parte de las fuerzas del imperio de Oriente desde Constantinopla, puesto que el imperio del Oriente, también llamado imperio bizantino, era católico. Tal invasión volvería a colocar la fe católica por encima de la Riana. Hasta qué pun punto tales sueños llegaron a convertirse en conspiración y cuántos participaban en ella es algo que no nos es dado a saber. A Teodórico murió en el año 526 y su nieto y sucesor Atalárico siguió una política más mode moderada para con los católicos. Pero cuando un nuevo rey Teodato volvió a establecer los antiguos rigores contra los it italo-romanos. La corte de Constantinopla llegó a la conclusión de que era el momento de invalidar Italia. A la sazón reinaba en Constantinopla Just Justiniano, uno de los más grandes emperadores de la Edad Media, quien tenía el sueño de restaurar el imperio, el viejo imperio. Empero, el régimen imperial en Italia estaba destinado a durar poco. En el año 562, los ostrogodos habían sido definitivamente derrotados, y ya en el 568, un nuevo pueblo invasor se lanzó sobre su, sobre su país. Se trataba de los lombardos, quienes, al igual que los invasores anteriores, venían huyendo de otros enemigos más temibles, en este caso los ávaros. Los lombardos penetraron Italia al mando de su rey Albo. Al boino y pronto tomaron posesión del país, especialmente de la cuenca del río Po, que hasta el día de hoy se llama Lombardía. El resultado de, lo, de la presencia de los lombardos fue un estado de constante guerra y ansiedad, puesto que los lombardos no habían, con, no habían conquistado toda la región, las zonas que, habían, que estaban bajo el gobierno de Constantinopla temían ser atacadas. Dice aquí, el resultado fue que los obispos de Roma, o sea, los papas, quedaron a cargo del gobierno y de la defensa de la ciudad. El Papa Gregorio el Grande, el mismo que envió a Agustina a Inglaterra, se quejaba de la situación siempre tensa, pues le parecía que se veía rodeado de espadas y llegó a escribir, ya ni sé si mi oficio es el de pastor o el de príncipe temporal, tengo que ocuparme de todas las cosas, incluso de la defensa y de pagar. A los soldados. ¿Ve? A un relajo que había aún hasta en Italia. Ah, resumen y conclusiones. Vamos a ver aquí. Para, para terminar. En todo este proceso, dice aquí. En todo este proceso. O, o aquí, desde aquí. Dice, los bárbaros. Los bárbaros no penetraron en el imperio para destruir la civilización romana, sino para participar de ella. Por esta razón pronto la mayoría de ellos se, obligó de, se olvidó de las lenguas bárbaras y comenzó a hablar mal o bien el latín. Este es el origen de nuestras lenguas romances modernas. De igual modo, los bárbaros adopta, abandonaron sus viejas creencias y acabaron por aceptar la de los pueblos conquistados. Este es el, el origen del cristianismo occidental, tal como lo conoció la Edad Media. En todo este proceso, hay dos elementos en la vida de la iglesia que se des destacan por su import importancia en la conversión de los bárbaros y la preservación de la cultura antigua. Estos dos elementos son el monaquismo y el papado. Al narrar nuestra historia, nos hemos referido a monjes tal como Isidoro de Sevilla, Columba, Agustín de Canteburi y también nos hemos obligado a referirnos a papas tales como Juan, Zacarías y Esteban y sobre todo Gregorio el Grande. Si nos hubiésemos propuesto la discusión de las controversias cristológicas para otro capítulo, también habríamos tenido ocasión de referirnos al Papa León. Por tanto, antes de continuar, debemos detenernos en los próximos dos capítulos para dedicarle uno al desarrollo del monaquismo en este periodo y otro al desarrollo del papado. So, vamos a ver lo que es el monaquismo y el papado, porque estos también son importantes en todo lo que está sucediendo. Aunque, dice además, aunque durante el presente capítulo nos hemos referido constantemente al imperio de Oriente o bizantino, solo lo hemos hecho cuando nos ha sido indispensable para narrar la historia de los. Acontecimientos que han tenido lugar en Europa Occidental. O sea, así es que ah, el monaquismo y el papado tienen un orden cronológico que vamos a ver ah, más adelante. Y aquí dice el monaquismo de Benedicto y después vamos a ver el papado. Porque a través de esto vamos a ver cómo la iglesia sigue creciendo. Y ahora usted está viendo, ya en su mayoría, ahora es la iglesia católica que ha tomado control. Y, y después. Podemos ver los diferentes concilios que ya tienen que ver en su totalidad con la Iglesia Católica y nos vamos a mantener así hasta el año uh, 1900 uh, cuando aparece um, Martín Lutero. Cuando aparece Martín Lutero nos vamos a dar cuenta uh, y, y Calvino que nuevamente volvemos a hablar del prote protestantismo. Uh, pero en todo este tiempo, desde los años... 300 o más bien del año 500 ya más 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 bien más más serio del año 500 hasta el año 1900 la iglesia es totalmente católica a excepción de algunas áreas como está sabiendo que se mantienen o uh, se mantienen ortodoxas en, en cuanto al, al culto cristiano y, y, y se mantienen serias pero la mayoría es la iglesia católica así es que Familia, espero que haya sido de bendición este estudio, que hayamos aprendido. Uh, créame que usted tiene que verificar esta información. No crea lo que yo le digo, pero usted tiene que verificar, tiene que corroborar. Busque en la historia, busque todas estas cosas para que usted vea que no sabemos nada y que tenemos que ir creciendo y madurando. Usted ha visto que cuando decimos... No es que la iglesia cristiana viene de la iglesia que fundó Jesús y sus apóstoles. Bueno, esa iglesia se perdió en el tiempo. Y tenemos que ver cuándo, dónde, cómo. ¿Y cómo hacemos para recuperarla? Pues la respuesta no le va a gustar. Pero para recuperar la iglesia o para recuperar el movimiento de Jesús y sus apóstoles, tenemos que regresar a las bases judías de la fe lo demás es un movimiento descompuesto un movimiento alterado un movimiento que ahora tiene 49 mil denominaciones todas le hablan un versículo bíblico todas le prometen el cielo todas predican la verdad pero muchas muchas carecen de verificar la verdad que ellas predican Familia, ¿qué más le puedo decir? Sigamos creciendo, sigamos estudiando, sigamos madurando. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno los guarde y será hasta la próxima semana que vamos a hablar de el monaquismo, el papado. Vamos a hablar de los diferentes concilios, vamos a hablar de las doctrinas que se están levantando porque todo esto le dio cuerpo y vida a la Iglesia Católica. Cuando viene Martín Lutero, a Juan Calvino, Sacan el movimiento protestante, pero se traen las doctrinas, se traen la teología, se traen todas esas cosas y hacen una separación, pero que básicamente está cortada con la misma tijera. La iglesia cristiana es más católica de lo que usted se puede imaginar. No lo digo yo, lo dice la historia. Familia, lo dejo, si no me va, me va a odiar más y, y se, se va a enojar más conmigo. Pero familia, realmente lo amo. Lo amo, los amo y créame, uh, sigo aprendiendo, sigo estudiando. Familia, shalom, bendiciones.